Buenas noches, agradecemos a todos por estar conectados a esta sesión especial de la Sociedad Paraguaya de Nefrología. Hoy nos acompaña la doctora Aline Trovo. Ella va a presentar su monografía para formar parte de la Sociedad Paraguaya de Nefrología. Nos acompañan también miembros de la comisión directiva y miembros del comité de certificación. Agradecemos a todos por su presencia. Y como siempre, al laboratorio Index, SASI, por acompañarnos en el soporte técnico. Voy a presentar a la doctora. Su nombre completo es Aline Trovo Martins da Silva. Ella es médico cirujana egresada de la Universidad del Pacífico en el año 2013, especialista en medicina interna en el Hospital Militar Central de las Fuerzas Armadas, dependiente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, especialista en nefrología e hipertensión arterial de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Asunción, desde el año 2017 al 2019. Ella cumple con todos los requisitos para ser socia de la Sociedad Paraguaya de Nefrología. Ella va a presentar en unos momentos su monografía. El título es Infecciones del Tracto Urinario en Pacientes Trasplantados Renales, realizado en el Departamento de Nefrología del Hospital de Clínicas. Entonces, le damos lugar a la doctora para presentar su monografía. Adelante, Aline. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias, doctora Cazo. Dale. Gracias a la Sociedad Paraguaya de Nefrología. Quería hacer un agradecimiento a la dirección del posgrado, el Programa de Especialización de Nefrología y Hipertensión Arterial, a la profesora Elvira Jiménez. Quería hacer un agradecimiento también al Departamento de Nefrología del Hospital de Clínicas, que me apoyaron mucho. Y gracias por la oportunidad de presentarme mi trabajo. Les presento mi trabajo, un trabajo de monografía que he hecho ahí en la residencia, ¿verdad? Que mi tema es infección del tracto urinario en pacientes trasplantados renales del Departamento de Nefrología del Hospital de Clínicas. La infección del tracto urinario es la causa más frecuente de hospitalización por infección bacteriana en el trasplante renal, seguida por la neumonía, las infecciones postoperatorias y la sepsis. La causa más frecuente de la hospitalización por infección fue que he decidido estudiar ese tema. La prevalencia de la infección del tracto urinario entre los receptores de trasplante renal varía ampliamente de un 7% a 80% de los pacientes. La incidencia más alta se notificó en los primeros 3 a 6 meses después del trasplante, según las bibliografías. Antes del 1980, 60% de los pacientes desarrollaban infecciones del tracto urinario en el primer año post-transplante, con una mortalidad cercana al 50%. Luego, con los antibióticos profilácticos, se redujo la tasa de mortalidad un 5%. A pesar de todo eso, sigue siendo la causa más frecuente de infección en los trasplantados renales. Según acá ese gráfico que se hizo por Infection Renal Transplant Recipient en marzo de 2019, donde Robert Rubin describe acá de todas las infecciones del trato, de todas las infecciones de los pacientes trasplantados renales, pero voy a citar acá que desde el primer día de trasplante hasta el cuarto mes de trasplante, la infección del tracto urinario, la bacteriemia y la pielitis predomina. Después, luego, hay una caída de la infección del tracto urinario y después, a los 6 meses, pasando a los 6 meses, vuelve algunos a tener la infección del tracto urinario, pero una infección del tracto urinario más leve. Los factores de riesgo de la infección del tracto urinario, según todas las bibliografías que he leído,
los factores predisponentes siguen con la edad avanzada, la diabetes mellitus, la duración de la cateterización urinaria, la vejiga neurogénica, las litiasis renales. Para recordar los factores específicos relacionados al trasplante renal, la presencia de stent ureteral, el reflujo vesicoureteral, episodios de rechazo celular agudo, recepción de órganos de donante fallecido, duración de la hemodiálisis, antecedente de infección del tracto urinario recurrente. En ese estudio acá retrospectivo, que estudiaron la incidencia temprana de la infección del tracto urinario, estudiaron 1.166 pacientes, donde clasificaron factores de riesgo independientes, que el género femenino es un factor independiente, el uso prolongado de catéter de Foley también, el stent ureteral, la edad, la función retardada del injerto también. Y según acá New England, también estudió acá de la inducción de los inmunosupresores como factores de riesgo de la infección del tracto urinario, la timoglobulina versus basiliximab. Desde entre todas las infecciones, el tracto urinario, acá los pacientes que recibieron timoglobulina tuvieron mucho más infección del tracto urinario que los pacientes que recibieron basiliximab. Se pueden ver la tasa, 27 y 39. De la microbiología en las infecciones del tracto urinario post-transplante, la Escherichia coli es la más frecuente según las bibliografías. Y las manifestaciones clínicas ocurren con mayor frecuencia en el primer año post-transplante. Hay que tener en cuenta que las cistitis agudas es la complicación infecciosa más frecuente en el paciente trasplantado renal con una frecuencia de un 80%. Los síntomas son polaquiuria, disuria, hematuria, dolor suprapúbico, fiebre. Hay que atender, hay que sospechar de una infección del tracto urinario temprana. Los antimicrobianos profilácticos que usamos son la cefalosporina de segunda y tercera generación. El trimetropin usamos de protocolizado ya de 6 a 12 meses para evitar gérmenes oportunistas. Bueno, y el objetivo de mi trabajo general fue de determinar la frecuencia de la infección del tracto urinario en los pacientes renales en los primeros 6 meses posterior al trasplante renal del Hospital de Clínicas de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción. Y como los objetivos secundarios, fue describir las características sociodemográficas de la población en estudio, identificar los gérmenes más frecuentes asociados a las infecciones de tracto urinario y su sensibilidad a los antibióticos en los pacientes trasplantados renales, establecer el grado de severidad de las infecciones de tracto urinario, evaluar si la inducción con basiliximab favorece o no la mayor frecuencia de infección de tracto urinario. Como justificación del estudio, ahí, acá, en ese cuadrado, yo demostré que por esa bibliografía, que Urinary Tract Infection, que la infección del tracto urinario posterior al trasplante renal es la infección más común en los receptores renales, que varía entre un 6 y 86%, ¿verdad? De todas las complicaciones infecciosas, y como justificación, quise tener en cuenta los gérmenes aislados más frecuentes en nuestros pacientes post-transplantado renal, su sensibilidad a los antibióticos y los factores asociados involucrados a su aparición, y realizar diagnóstico y el inicio precoz de antibióticos pudiendo ganar tiempo hasta el retorno de urocultivos. Dentro de los materiales y métodos, la característica del estudio, el diseño, fue observacional, descriptivo, retrospectivo de corte transversal. El mostreo fue no probabilístico por conveniencia. Las personas estudiadas fueron los pacientes renales, pacientes con enfermedad renal crónica, sometidos a trasplante renal de donantes vivos o cadavéricos en los primeros 6 meses post-transplante,
La población enfocada también fue los pacientes con enfermedad renal crónica en tratamiento sustitutivo renal, sometidos a trasplante renal con donante vivo cadavérico en el Hospital de Clínicas. La población accesible fueron los pacientes con enfermedad renal crónica trasplantados renales con donante vivo cadavérico realizada en el Hospital de Clínicas. El marco temporal empezó en noviembre de 2014 a octubre de 2019. Se incluyeron los pacientes trasplantados renales de ambos sexos mayores de 18 años, de donante vivo o cadavérico, pacientes que cuentan con historia clínica completa y el urocultivo. Y se excluyeron los pacientes trasplantados en otros centros hospitalarios. Del reclutamiento, se solicitó acá como un protocolo el permiso del Departamento de Nefrología Adultos del Hospital de Clínicas, la cual tiene su cargo el tratamiento de los pacientes trasplantados renales de este centro. Mi análisis de datos fue por Microsoft Excel. Mi metodología fue así. Los pacientes fueron divididos en dos grupos, en base a la presencia o no de crecimiento bacteriano en urocultivo. De esos, el grupo que presentó el crecimiento bacteriano fue dividido en tres grupos, según la presencia de síntomas y severidad del cuadro, y clasificados en bacteriuria sintomática, infección del tracto urinario no complicada e infección del tracto urinario complicada. El cálculo del tamaño de mi muestra para una población esperada fue de 113 pacientes con infección del tracto urinario, con un límite de confianza de 95% y un tamaño intervalo de confianza de 95% de 83 pacientes. La gestión de datos, las variables continuas se expresaron como media más menos desviación estándar, mientras que las variables categóricas se expresaron como porcentajes. Se consideró estadísticamente significativo un valor de P menos 0,05. Con un control de calidad y pretest, el instrumento de trabajo fue aplicado en 15 sujetos antes de empezar el trabajo para ver la forma de un control de calidad y pretest con el instrumento de trabajo. Dentro de las variables que se estudió la edad, el sexo, la procedencia, el tipo de diálisis previo al trasplante, tipo de donante vivo cadavérico, tiempo desde el trasplante renal hasta la infección del tracto urinario, la severidad de la infección del tracto urinario, etiología de la enfermedad renal crónica, urocultivo y la inducción con basiliximab. Asuntos éticos fueron protocolizados siguiendo el protocolo del servicio, respetando la identidad de los pacientes. Ahí empezamos, quiero mostrar los resultados, he repartido en cuatro partes. Mi primera parte a ser demostrada la descripción de la población en estudio. La característica de la población de 110 pacientes por sexo fue un promedio en edad. Ellos tuvieron 38,8, más menos 13 en su edad. El sexo femenino tuvo una edad promedio de 32,6, más menos 12. Y el sexo masculino tuvo una edad de 42,1, más menos 12. Y eso dice que el sexo masculino es más que el sexo femenino en el trabajo. Y fue significativo. Después acá se muestra que el sexo femenino es menos y el sexo masculino predominó con 65%. La procedencia de los pacientes trasplantados renales de esos 110 pacientes procedieron del departamento central en un 36%. De Asunción, 27%, Alto Paraná, un 8,1%, Caguaçu, 5%, Concepción, 5%,
Guairá, 4%, Cordillera, 3%, Itapúas, 2%, Chaco, 1%, Misiones también, 1%, Canindeyú, já pouco, já 0,91%, Paraguari, 0,91%, San Pedro, 0,91%. E de los pacientes que mais se transplantam são os pacientes que estão em hemodiálise, como 94%. E depois, uns 5% também se transplantam em preventivo. O tipo de transplante, segundo tipo de donante, o donante vivo se transplanta mais que o cadavérico. A etiologia da enfermidade renal crônica de los pacientes transplantados renales em esses 110 pacientes, em 55% foi não filiada, em 12% foi a diabetes mellitus tipo 2, em 7% foi a glomerulopatia primária, em 7% foi a poliquistose, em 6% foi a hipertensão arterial, em 5% foi lúpus, em 2% foi obstrutivo e 1% foram os monorrenos. A segunda parte, a frequência de infecções do trato urinário em los pacientes transplantados renais. De estos pacientes, de los 110, 25% tuvieron infección del trato urinario. ¿Verdad? Y los pacientes con infección del trato urinario agrupados según su severidad, en de esos 28 pacientes que tuvieron infección del trato urinario, 53% tuvieron infección del trato urinario complicada. Esta es la gráfica que muestra la complicación de la infección del trato urinario con 54%. Y las bacteriurias asintomáticas un 14% y la infección del trato urinario no complicada un 32%. Y se comparó también el sexo en pacientes con infección del trato urinario y sin infección del trato urinario en los primeros meses del trasplante renal de esos 110 pacientes. Y que el sexo femenino tuvo 34% y el sexo masculino 57%, donde no fue tan significativo eso. Según la etiología de las infecciones del trato urinario agrupado según la atención de Gram de los pacientes trasplantados renales de esos 28 pacientes, 85% fueron Gram negativas. Ahí está, en la gráfica, 85% Gram negativo, 14% Gram positivo. Y la etiología de las infecciones del trato urinario agrupadas según el germen aislado en el urocultivo de los pacientes transplantados renales de ese grupo de 28 pacientes, la Klebsiella pneumoniae fue la más frecuente con 35% seguido de la Escherichia coli. Después sigue la Acinetobacter, la Enterococcus faecalis, Enterobacter coli, Pseudomonas aeruginosa, Burkholderia sepacea, Staphylococcus epidermidis. La gráfica demuestra también que la Klebsiella predominó, la Escherichia coli siguió, pero según la bibliografía la Escherichia coli es la más frecuente, pero nuestro trabajo fue la Klebsiella. Y dentro del tratamiento recibido según el germen aislado y su sensibilidad, el tratamiento antibiótico recibido de la Klebsiella pneumonía en los pacientes trasplantados, 50% fueron sensibles a meropenem, 10% a ertapenem, 10% a cipro, 10% a cefixima, y un 10% a micacina y un 10% a tigreciclina. Y después la sensibilidad a la Escherichia coli, fueron sensibles 33% a la nitrofurantoína, un 16% a la cipro, más un 16% a la levo, 16% a la cefixima, 16% al meropene. Se utilizó los antibióticos en los pacientes transplantados en los primeros meses
en un 46,43% el meropene se utilizó acá, en ese estudio. Y la cuarta parte de la inducción con inmunosupresor, se comparó los pacientes con o sin infección del tracto urinario y su relación con la inducción con bacilliximab de los pacientes trasplantados renales por los primeros meses. Y que los pacientes que recibieron bacilliximab que tuvieron infección del tracto urinario fueron 28%, y los que no tuvieron infección fue 23%. Eso no fue significativo para nosotros. Se comparó también los pacientes con o sin infección del tracto urinario y su relación con el tipo de donante de los pacientes trasplantados renales en los primeros meses en los 110 pacientes. Acá demuestra que el donante cadavérico presentó más infección del tracto urinario con 60% que el donante vivo, que presentó 39%. O sea, ser donante cadavérico es un factor de riesgo, ¿verdad? Y ser donante vivo es un factor protector. Eso sí es significativo. El tiempo transcurrido en meses del trasplante renal hasta la infección del tracto urinario en estos 28 pacientes, en el primer 28% desarrollaron infección del tracto urinario en el primer mes. 28% en los primeros 3 meses, 25% en los primeros 6 meses, un 10% ya el primer año y un 7% más de un año. Y las conclusiones del trabajo se concluyó que la frecuencia de la infección del tracto urinario en pacientes trasplantados renales fue de un 25% en el periodo estudiado. La tasa de la infección del tracto urinario complicada fue alta, alcanzando casi un 50% de los casos. El sexo masculino predominó con 65%. Además, la edad de estos fue significativamente superior en 10 años a las del sexo femenino. El tipo de donante vivo predominó con 62%. Ser receptor de donante cadavérico fue factor de riesgo muy significativo para el desarrollo de la infección del tracto urinario. Y las bacterias gram-negativas predominaron con 85%, siendo la mitad de ellas sensible a meropenem. Y las principales bacterias aisladas fueron la Klebsiella pneumoniae, la Escherichia coli y Acinetobacter baumannii. Entre el primer y el tercer mes post-transplante renal desarrollaron más infección del tracto urinario. Y en los primeros 6 meses ya hubo una reducción ya de la infección. En esta serie no pudimos demostrar que la inducción con bacilliximab fuera un factor de riesgo asociada para el desarrollo de la infección del tracto urinario. Y termino la presentación con un mensaje del primer cirujano del trasplante renal, Josep Murray. Él dice que no se puede impedir que la mente humana deje de trabajar. Muchas gracias. Y estoy dispuesta a contestar preguntas, dudas. Muchas gracias, Aline. Excelente tu presentación. Veo que no hay preguntas del auditorio, así en el chat. Pero si ustedes tienen preguntas acá, los que están conectados en el Zoom, pueden abrir su micrófono y hacer preguntas. Yo quiero hacerte una pregunta antes, Aline. Sí, doctora. No escucho. ¿Me escuchas, Aline? Ahora sí escucho, doctora. Te preguntaba si esos pacientes infectados con Klebsiella pneumoniae eran pacientes extrahospitalarios, no eran pacientes hospitalizados.
Sí, fueron pacientes hospitalizados. Fueron los pacientes que tuvieron la infección del tracto urinario complicada que recibió, que tuvo que ser internados para recibir tratamiento. Pero Y venían son. de su Perdón, no te escucho. casa o estaban hospitalizados por otro motivo y se adquirieron ahí la infección urinaria. Algunos venían de su casa, otros venían ya estaban ya internados ahí y eso. Algunos venían de su casa. Dale. ¿Alguien más quiere preguntar en los que están acá conectados al Zoom? Yo creo que excelente tu presentación, Aline. Súper bien. Yo no tengo preguntas. Ya conocemos el trabajo de Aline, entonces ya hemos realizado las preguntas con anterioridad. Gracias, Bueno, hay una doctora pregunta de la. Carolina. Hay una Gracias. pregunta de la doctora Elvira que dice: ¿Hubo rechazo agudo o pérdida del injerto concomitante con la infección urinaria en el periodo estudiado? Hubo un caso de un trasplantado de donación cadavérica que recibió su trasplante y hubo rechazo. Ahí ya se trasplantó a las 7 de la noche y empezó a desaturar y potenciar. Y entonces ya sospechamos de un rechazo donde se constató, ¿verdad? Por imágenes que estaba rechazado. Y ahí tuvimos que entrar en quirófano y quitar su riñón. Bueno, ¿los del comité de certificación quieren hacer alguna pregunta? Muy buenas Simplemente noches. felicitar, sí, buenas noches. Simplemente felicitar a la doctora Aline y nuevo miembro de la Sociedad Paraguaya de Nefrología. Gracias, profesor Laponte, gracias por tu apoyo. Gracias por todo. Bueno, si nadie más Gracias. tiene preguntas, te felicitamos, Aline, excelente tu trabajo, muy detallado, muy pulcro. Así que te damos la bienvenida a la Sociedad Paraguaya de Nefrología y felicitaciones. Si Gracias. nadie más quiere decir algo, Realmente, felicitaciones, ¿quieres muy decir algo más? lindo. Gracias, gracias, doctora María del Carmen. Sea paraguaya de nefro, bienvenida. Gracias, estoy muy orgullosa de eso, estoy muy contenta, estoy muy entusiasmada y emocionada por hacer parte del miembro de la Sociedad Paraguaya de Nefrología. Estoy muy contenta mismo, le agradezco mucho, 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 mucho. Gracias. Bienvenida, Aline. Muy bien tu presentación. Excelente. Gracias, 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 gracias. Bueno, Aline, felicitaciones, bienvenida y nos encontramos en cualquier actividad de la Sociedad Paraguaya de Nefrología. Gracias, doctora Marta Cazo. Gracias. Dale, Infinitas bueno, gracias. les agradecemos a todos su presencia, muchísimas gracias y nos encontramos en una próxima actividad de la Sociedad Paraguaya de Nefrología. Buenas noches a todos. Buenas Buenas noches. noches, hasta luego, gracias. Gracias a ustedes. ¿Qué puedo hacer más?